Hubo un tiempo en mi vida en donde literalmente escuchaba a diario solo música pop. Esto evidentemente antes de volverme un fiel seguidor de la escena screamo y deathcore. Así que podría decir que mi formación musical primaria ha estado fuertemente arraigada hacia el pop. No era, ni soy fan de todo el género, pero sí lo conozco. Es por eso que hace unos días, reescuchando antiguas playlists, fui reencontrándome con artistas que había dejado de escuchar, y entre estos encontré a Austin Mahone, pero más que solo un tema de él, eran varios de un disco que por aquellos años solo estaba disponible en SoundCloud. Y con esto me refiero a This Is Not The Album, un proyecto que siempre creí que terminaría de posicionarlo en la industria, porque realmente en aquellos años me parecía el gran disco que había hecho Austin. Evidentemente, ese no fue el caso, porque si no, hubiéramos escuchado más de él. Y tras indagar un poco en internet y no encontrar prácticamente nada relacionado a este proyecto, dije, ¿por qué no? Así como le hice su review a Five de los Jonas Brothers, ¿por qué no hacerle una review a This Is Not The Album en pleno 2023? Un álbum que posiblemente solo está en la memoria de algunos. Y es que en realidad, Austin Mahone actualmente ya no es tan activo en la música. Ahora, existen dos... llamémoslo ediciones, porque realmente este proyecto solo existe en formato digital, pero extrañamente hay dos versiones. La oficial que está en todas las plataformas digitales de streaming y la que se encuentra en su cuenta oficial de YouTube. Mientras que la primera contiene 16 temas, la segunda 19. Pero ya que actualmente todos consumimos música a través de una plataforma de streaming como Spotify o Apple Music, mejor centrarnos en la primera. When It On Me es el tema que apertura el disco, uno que desde que inicia establece el tono del álbum. Realmente ya no es el Austin de The Secret, este se moverá más entre sonidos R&B y hip hop, pero sin ser ajenos al pop, esencialmente por la interpretación de Austin, ya que en este tema Sage the Gemini es el que aporta la diferencia, trayendo su propio estilo y sonidos a la pista. Por otro lado, la letra sí es bastante sugestiva. Bueno, si lo ponemos en términos de Austin Mahone, que para ese momento se vendía como la futura promesa del pop. Por otro lado, Same Girl es una especie de conversación que tienen dos amigos, que están involucrados en una relación, pero aparentemente con la misma chica. En la parte de producción es bastante sencilla, es una caja, bombo y una guitarra sampleada que se repetirá una y otra vez. Creo que lo interesante en esa pista es su lírica, pues la parte rítmica es bastante plana. Es una especie de ella y yo, pero en inglés, solo que esta vez con Austin Mahone y Kaylin and Miles. Si soy honesto, realmente jamás me llegaron a encantar todas las pistas de This Is Not The Album, pero creo que algunas crecieron en mí con el pasar de los años, y ese es el caso de Brand New, una pista que obviamente está dedicada a Becky G, su expareja. Realmente no tiene nada especial el tema, es un pop influenciado por R&B super plano, pero creo que su punto llamativo es la producción. Se nota más trabajada y la letra es bastante melancólica. Es básicamente una persona que acaba de terminar una relación y no acepta el final de esta. Si hablamos de mis temas favoritos, Do It Right con Rob Villa entra fácilmente en esa categoría. Musicalmente hablando, también es bastante sencilla, pero su ritmo sencillo y directo es lo que me gusta. Aunque realmente Do It Right no termina de explotar como Love You Anyways. En este tema igualmente tendremos a Rob Villa, el único artista que tiene dos participaciones en el disco. Love You Anyways acierta en todo lo que Do It Right falla. El tema líricamente es más completo y en la parte de producción es muchísimo más sustancioso. Por mucho, mi tema favorito del disco. Realmente Rowley me causa mucha intriga y sobre todo confusión. Varios temas hablan de una ruptura, engaño y noches en donde quiero olvidar todo lo malo, pero realmente no son todos los temas, pero sí la gran mayoría. Así que puedes interpretar que el álbum gira en torno a esas tres bases. Pero extrañamente en Rowley aparece Becky G. Mi única hipótesis de esto es que básicamente se grabó mientras ellos seguían juntos y al final, por querer tener más temas en el disco, añadió esto. On Your Way retoma el camino de Do It Right, y aunque a simple vista parezca una canción de amor, realmente no lo es, aunque también puede ser una letra que tenga una interpretación diferente dependiendo la persona. Por otro lado, musicalmente es R&B al más puro estilo de Kyle. Yeah.
Ahora, tras On Your Way, es donde el álbum empieza a tambalear. Pistas como Caught Up, Something So Real, Deep End y Hate To Let You Go realmente no son malas, pero musicalmente se sienten un calco descarado de Same Girl. Aunque si tuviera que quedarme con alguna, me quedaría con varias, por no decir todas, a excepción de Caught Up. Si tras On Your Way, el álbum empezaba a tambalear, ni bien termina Love You Anyways, el álbum literalmente se va en picada. Muy poco se puede salvar de este punto en adelante, y principalmente porque ya empieza a sentirse que está durando más de lo que debería, y es que, si ponemos en la balanza The Secret, solo tenía 9 pistas y aunque no era perfecto, terminaba cuando tenía que hacerlo. En cambio aquí, sientes que está durando más de lo que debería, y principalmente porque varias pistas se sienten un calco una de la otra. Y líricamente no te ofrecen demasiado, aunque el final, con Not Fair, es bastante bueno. Este se aleja líricamente de todos los temas y es una especie de carta para un ser querido, aunque en este caso, Austin se lo dedica a su abuela. No puedo negarlo, le tengo cierta nostalgia a este proyecto. Lo escuchaba mucho durante una etapa algo extraña y peculiar de mi vida, pero realmente es un proyecto muy denso y redundante que en cierto punto termina sintiéndose prácticamente lo mismo. Es por todo lo anteriormente mencionado que a This Is Not The Album de Austin Mahone le doy 3 estrellas. Realmente no es un disco tan malo como algunos afirman, pero tampoco termina siendo una gran obra. Está en un punto medio, el cual dependerá de cada persona, aunque su mayor error es su extensa duración. Habiendo dicho esto, vale destacar que este por fin es el primer proyecto en donde Austin se aleja de la fórmula Bieber, para poder empezar a buscar su propio sonido. Quizás no con tanta originalidad, pero diablos, iba empezando y por fin mostraba señales de que no deseaba quedarse en el típico artista pop. La verdad es que creo que si hubiera continuado por ese camino y lo hubiera planteado mucho mejor, probablemente hoy sería un gran referente de la escena. This Is Not The Album es un disco que tiene buenos momentos, otros redundantes, pero sobre todo mucho relleno de por medio. Aunque ciertamente es un proyecto que vale totalmente la pena escucharlo para saber hacia dónde pudo ir la carrera de Austin Mahone. Aunque esa es mi opinión, y ahora me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de This Is Not The Album de Austin Mahone. Les recuerdo que todas las semanas estoy subiendo video nuevo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita para que así les notifique cuando suba video nuevo, y si ya están por ahí, no pierdan nada siguiéndome en mis redes sociales donde me encontrarán como Soy Brad. Asimismo, agradecer a las personas que se están haciendo miembros del canal y mediante sus membresías ayudan a que este mismo siga existiendo. Si tú también deseas hacerte miembro del canal, puedes hacerlo a través del enlace que está en la descripción de este video y disfrutar de diferentes beneficios y videos exclusivos. Ahora sí, sin ningún otro tipo de propaganda descarada, solo queda despedirme y decirles que nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Así que, bye.